Jackie, Jackie, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Jackie, Jackie, come fruta, con su barriga llena contento estará. Melocito, pequeñito, busca una casita pues llega el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Cuando es noche, tiene miedo, sus amigos duermen ya. Y mañana sale el sol, todo el bosque despertará. Corre, salta, el osito, sin parar jamás. Jackie y Nuka fueron a dar un paseo por el bosque. Por primera vez desde que vivían con Senda, no iban atados con correa. Por eso les pareció un día maravilloso. Podían correr y jugar con completa libertad. Pero Bonamí había llenado el bosque de cepos. Para evitar que sus pequeños amigos cayeran en ellos, el tío Dimas se dedicó a descubrirlos y con ayuda de un palo los iba desarmando. La cólera del cazador, cuando vio lo que habían hecho, le llevó a planear una tremenda venganza. Bonamí no era un hombre con el que se pudiera jugar. Al atardecer, se desató un fuerte viento que presagiaba una gran tormenta. Dos hombres se acercaban sigilosamente a la cabaña de Senda. Eran Pedro y Paco, que venían a cumplir las órdenes de Bonamí. Todos duermen como troncos. Podemos empezar nuestro trabajo. Yo no me fío nada. ¿Estás seguro de que todo saldrá bien? ¡Pues claro que sí! Yo no tengo serrín en la cabeza como tú, así que obedece a lo que te mande sin rechistar. Venga. Ya voy, no te enfades. ¿Qué es eso? ¡Ah! No grites en voz alta que nos van a oír. En voz alta. Mira, mira, ahí están. No os asustéis, pequeños, no somos ladrones. Pues claro que somos ladrones. ¿No hemos entrado en una cabaña ajena y de noche? Pero si nos quedamos fuera, no cumplimos las órdenes de Bonamiso, tonto. Quieta, que solo voy a ordeñarte. Anda, que podía habernos mandado algo menos peligroso. ¿Qué pasa? No puedes estar callado ni un momento. A ti no te digo nada. Hablo con las cabras. Quieta, estate quieta. No pasa nada, es el ruido del viento. Dormíos. Qué viento tan fuerte hace. Mañana tendré que arreglar un montón de cosas destrozadas. ¿Estará bien el cobertizo de las ovejas? ¿No se habrá roto el techo? No, está bien sujeto, no te preocupes. Lo que sí me preocupa, en cambio, es el estado de la cabaña del tío Dimas. Grrrr.
frío. ¿Qué es esto? ¡Se ve el cielo! Sí, aquí no hay techo. ¿Qué puede haber pasado? ¡Ay, demonio de viento! Si sigo en calzoncillos en medio del campo voy a coger frío. Pues aquí dentro se está igual que ahí fuera. ¡Esperad! ¡No tengáis prisa! ¡Anda, qué destrozo! Ya lo creo. Me llevará un día entero arreglar todo esto. ¡Eh! ¡Galeón! ¿Qué? Ha sido algo horroroso. ¡Qué nochecita he pasado! ¿Qué ha ocurrido, tío Dimas? Me dan sudores solo de pensarlo. Cuando estaba en lo mejor del sueño, el viento se llevó el techo de mi choza. ¿Qué? ¿El techo? Perdona, Kellyanne, pero tendrás que volver a echarme una mano. Si no, tendré que dormir hoy también al aire libre. Pues no faltaría más. Ya lo has oído. Tengo que ir a ayudar al tío Dimas a arreglar el techo. Yo también voy. Gracias, pero no hace falta. Entre tu padre y yo será suficiente. Te quedarás aquí solo. Bueno. ¡Hasta luego, papá! ¡Jackie! ¿Estás bien? ¿Pero por qué te habías metido en una cuba? Ah, es verdad. Tenías hambre, ¿a que sí? Se me había olvidado, pero ahora mismo os preparo el desayuno. ¡Venid! ¡Vamos corriendo! Si no cae, ¿por qué será? ¡Qué raro! Todas les pasa igual, ninguna da leche. ¡Senda! ¡Senda! ¿Dónde estás? ¡Aquí! Hola, no te veía. Buenos días, Jackie. Buenos días, Nuka. Hola. ¿Qué les pasa? Están malos, tienen carita de pena. Sí, y también la tendrías tú si estuvieras en su lugar. Anoche hizo un viento tan fuerte que las cabras se asustaron y no dan leche para el desayuno. ¿Cómo? Las cabras pueden haberse asustado con el viento, pero eso no tiene que ver para que no den leche. Bueno, sea lo que sea, el caso es que no dan ni una gota y Jackie y Nuka tienen hambre. ¿Lo ves? Se pelean. Están de mal humor cuando no toman leche de cabra para desayunar. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo una idea. ¿Por qué no vienes al prado de mi casa? ¿Que vaya al prado de tu casa ahora? Sí, mi papá tiene casi 2000 vacas. Allí podrán darte toda la leche que quieras. Muchas gracias, Olga. Pero hay una pega. Ellos están acostumbrados a beber leche de cabra y no van a querer tomar leche de vaca. Sí, qué pena, porque en el prado de mi papá todos son vacas. Pero hay un sitio, en casa de Pedro y Paco. Ellos sí que tienen cabras. ¿Estás segura de que ellos tienen cabras? Sí, yo misma las he visto muchas veces cuando pasé por allí con Helen. Si se lo decimos a mi papá que se lo pida, nos darán leche. Bueno, ¿y qué hago con estos? ¿Los dejo solos? Que vayan contigo. Me marcho. Voy a casa a decírselo a papá. ¡Hasta luego! ¿Tú no vienes? Sí, te espero en la otra orilla. Jackie, Nuka, vamos.
cuidado. Cuando quieras puedes ir a la granja de Pedro y él te dará la leche. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, he hablado con mi papá de lo que te pasa y dice que vayas y se la pidas de su parte. Senda, uno de los rebaños de ovejas que cuidan Pedro y Paco es mío. Si se lo pides en mi nombre, no te lo negarán. Si los osos pudieran hablar, le dirían gracias. No hay de qué. Me conformo con que estén bien. Sí, lo están. Críalos con mucho cuidado. Sí. Si en alguna ocasión necesitas algo para ellos, lo que sea, me tienes a tu disposición. ¿Vamos, Olga? Sí. Hasta luego, Senda. Ahora tengo que volver a casa. Helen me espera para estudiar. Muchas gracias, Olga. Y a usted, señor Forrester. Hasta luego, Jackie, Nuka. No debes preocuparte por esos animales, muchacho. Están bien atados. Hablando de otra cosa, vaya unas horas que tienes de venir. Habíamos planeado que vinieras mucho antes. ¡Pero no puedes estar callado! Perdonen, vengo de parte del señor Forrester para que me den un poco de leche de cabra. ¿Cómo iba a negársela a quien viene en nombre del que paga por cuidar su rebaño? Te la daré. No sabe cómo se lo agradezco. Muchas gracias. Espera, no nos den las gracias tan deprisa. Claro que te la daremos, pero no creas que vas a llevarte la leche gratis. ¿Entonces tengo que pagarla? Si te refieres con dinero, claro que no. Pero si nosotros te hacemos un favor, tú a cambio debes hacernos otro, ¿no te parece justo? Nosotros somos pobres, pero no vamos a aprovechar que alguien necesita algo que esté en nuestra mano para cobrarle. Para poder vivir, cuidamos del rebaño de ovejas del señor Forrester y así vamos tirando. Ahora es cuando le engaño con lo del rebaño. Bien, sí. Pero todavía no me ha dicho el favor que quiere. ¿Tú estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por los otros? Pues... No tiene mucha dificultad. Es algo que hasta un niño es capaz de hacer. Y además no te llevará demasiado tiempo. A lo sumo, una hora y media o dos entre ir y volver. ¿Entre ir y volver a dónde? Es verdad. Si aún no te he dicho de qué se trata, pero ¿dónde tendré yo la cabeza? Se trata de que se vaya lejos. ¡Yo he vuelto a meter la pata! No le hagas caso. Precisamente estamos esperando a un amigo que nos va a traer una medicina para su cabeza, pero tenemos que encerrar los animales en el cercado del monte y no podemos marcharnos de aquí. Ah, ya entiendo. ¿Quieren que los lleve yo? ¿Ese carnero también hay que llevarlo al monte? No te lo ponemos tan difícil. Ese carnero tiene muy mal genio y siempre se está peleando con los demás. Será mejor para todos que se quede aquí. Ya. ¿Y ese perro? Ese perro es un animal estúpido y bastante peligroso. Por eso siempre le tenemos atado. Si le soltáramos, espantaría al ganado. Lo que tienes que llevar es ese rebaño de ovejas. Está bien, vamos a trabajar. Venga, Jackie, Nuka. Espera un momento. ¿Qué? ¿Es que piensas llevarte a esos osos contigo? ¿Por qué? ¿No puedo? Naturalmente que no. Esas ovejas son muy asustadizas. En cuanto vieran a estas fieras, saldrían todas huyendo. Pero no puedo dejarlos aquí. Pues nos vamos a ganar una buena como te los lleves. ¿Sí? ¡Uy, qué bruto eres! No te preocupes. Estamos acostumbrados a cuidar toda clase de animales. Puedes ir con tranquilidad, que con nosotros estarán bien atendidos. Muy bien, ya lo creo. Y mientras tú estás con las ovejas, les daremos toda la leche de cabra que quieran. Tú vete, vete, vete. Bueno, se los dejo. Eso está muy bien. Jackie, Nuka, tengo que marcharme un rato a ver cómo os portáis. Tenéis que ser muy buenos. ¡Quietos! ¿Has visto? No quieren quedarse solos con nosotros. ¡Qué listos son! ¡Cuídenlos bien! ¡Enseguida vuelvo! ¡Se marcha y deja a los osos! Todo ha salido como habías planeado. Porque yo tengo sesos en la cabeza. Ah, ¿y ahora qué hay que hacer? Escucha. Sí, sí.
Pedro, qué listo eres. ¿Qué cosas se te ocurren? ¿Queréis ir por las buenas o os llevaré a rastras? Mirad lo que hay en ese árbol. Es miel de la que os gusta tanto. ¿Miel de abejas? No, no es cierto. No son abejas. Son unas enormes avispas de más de 5 centímetros. Se conocen muchos casos de personas que murieron a causa del venenoso aguijón de estos peligrosos animales. ¿Qué habrán tramado contra los ositos? ¿Te acuerdas, Pedro, de aquella tarde cuando trepaste a ese árbol para tirar el nido de avispas al río? Te picaron en la mano y te caíste al agua. Y como no sabes nadar, faltó poco para que te ahogaras. Tú calla, que fuiste tan idiota que subiste detrás de mí y te pusieron morado a picotazos en todo el cuerpo. Estuviste 5 días entre la vida y la muerte. Encima no te enfades conmigo, que subí para vengarte de las avispas. Bueno, ya está bien de conversación. Vamos a trabajar. Sí, ya voy. Ahora, al árbol. Venga. Eso es. Y ahora trepa como sabes hacerlo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! Venga, que en esa rama está el nido. Ya verás qué divertido resulta. ¡Vamos, vamos! Otro día. Se parecen, pero no son iguales. Sí, ya lo sé. Pero no me importa, me muero de hambre. ¡Déjalo, Jackie! ¡Tengo miedo! ¿Pero qué les pasa ahora? ¿Se marchan? Tenemos que enfadar a las avispas. Sí. Tira, tira más, que les ataje. ¡Lo conseguimos! ¡Huye deprisa! ¡Por fin! ¡Picarlos! ¡Llenarlos de picotazos! ¡Agacha! ¡Era! ¡Fuera! ¡Jackie! ¡Jackie! ¡Me quieren picar! ¡No, no! ¡No! ¡Jackie! ¡Espera, nunca! ¡Ahora verás! ¿Esto no te parece un poco raro? Sí. Atiza, ha desaparecido el nido de las avispas. Y los osos también. ¡Jackie! ¡Ha salido! ¿Qué te ha parecido, eh? Te habías escondido en el agua. Sí. ¿Pero dónde demonios se habrán metido esas avispas? ¿Y los osos? ¡Aquí están! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! 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 ¡Fuera! ¡Picad a los osos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Marchaos! ¡Fuera! Ahora ya no hay peligro. Vamos a comer. Sí. Corriendo. ¡Ay! 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 ¡Qué dolor!
os pasa? ¿Eh? A ver, esto, la leche de cabra está en aquella cuba. Llévatela y déjanos. ¿Y Jackie y Nuka? ¡No los nombres! ¡No sé dónde están ni quiero saberlo! ¡Ay! Os habéis comido un nido de avispas y os habéis quedado dormidos, ¿eh? ¡Oh, sí! Ya sé que he tardado un poco, pero he vuelto. ¡Adiós, Olga! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Adiós, Nuka! ¡Adiós, ya! Jackie y Nuka habían desayunado por fin. No con leche de cabras, como los tenía acostumbrado su amigo, sino con miel de avispas, que para ellos es muy buena. Senda había recuperado lo que le robaron y los ladrones recibieron una buena lección. Pero lo que el pequeño indio no sabía es que los ositos habían pasado por momentos muy difíciles. Los dos hombres estuvieron enfermos varios días curándose de las picaduras de las avispas. Aquel plan de Bonamy para vengarse de nuestros amigos había fallado. Pero a este se le ocurrió otra cosa contra ellos. ¿Lo conseguirá? ¿Ah? Eso lo veremos en el próximo episodio de Jackie, el oso de Tallac.